Muy bienvenidos a todos. Proyecto Sanarte es esta propuesta de arte, música y un gracias muy grande a todo el personal de salud, en este caso del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Este proyecto se creó justamente para hacerle llegar nuestra gratitud al personal de salud que durante esta pandemia COVID-19 ha trabajado muchísimo, sin descanso prácticamente, año 2020, durante todo este año que pasó y en este 2021 con nuevos desafíos ya vinculados a otra instancia. El trabajo continúa y los artistas quieren homenajearlos. Por eso este espacio de arte, de música. En instantes vamos a estar con una artista plástica que va a estar realizando su obra durante todo este evento, este show, que vamos a compartir también con músicos de locales y músicos también que vienen a visitarnos y están instalados ya en San Carlos de Bariloche. Desde hace unos cuantos años los vamos a presentar. Proyecto Sanarte es un homenaje para todos los médicos, enfermeros y personal de salud del Hospital Zonal y así comienza. Esto es Proyecto Sanarte. Una de las experiencias que vamos a vivir hoy es el arte plástico de la mano de Pilar Vega Quiroga, que está aquí junto a mí, una sanjuanina que hace un tiempo se ha instalado en San Carlos de Bariloche y va a hacer una obra en vivo, mientras luego escuchamos música, baile y demás. Pili, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Qué nos propones en este evento tan especial? Bueno, yo voy a trabajar la primer mancha de lo que va a ser una pintura que va a estar en el hospital. Me estuve comunicando con algunos médicos y personas que están mucho tiempo en un hospital y bueno, un poco saber qué imagen, qué colores les traería un poco de calma. Me han hablado de esto de que necesitan algo que los contenga y que les des por lo menos un segundito de paz al ver la obra. Así que acá, nada, voy a ofrecer esto, una primer mancha que es como el alma de la pintura y acompañada, por suerte, de bueno, los músicos y los artistas que van a estar acá. Una forma muy particular de trabajar esta, en vez de la soledad del taller, del atelier, con una cantidad de gente que te rodea y la inspiración de la música también. Totalmente, sí, algo muy distinto. Pero bueno, con este proyecto que me han invitado y estoy re agradecida de participar, me sumo. Te invito, veamos qué es la primera mancha. Gracias. Y ya en este clima que se ha creado dentro del estudio, que es increíble realmente la energía que vibra por acá, arrancamos con la música de la mano de Billy Bob. Bienvenida. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess and I'll miss your ginger hair in the way you like to dress. Want to come on over, stop making a fool out of me, yeah. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Oh, Valerie. Valerie, yeah. Did you have to go to jail, put your house on up for sale, did you get a good lawyer? Hope you didn't cut a dent, hope you find the right man who'll fix
shopping anywhere. Change the color of your hair. Are you busy? Hope you didn't get that fine. You were touching all the time. Are you still dizzy? Since I've come home, well, my body's been a mess. And I'll miss your ginger hair and the way you like to dress. Want to come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Oh, Valerie. Valerie, yeah. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I'll miss your ginger hair and the way you like to dress. Want to come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Oh, Valerie. Valerie, yeah. Oh, Valerie. Gracias. Bueno, agradecidísimos de estar acá, invitados a tocar para el personal médico. Yo soy Viri Bob, tengo el agrado de compartir escenario con Gabriel Cortés en bajo y Ceci DC en percusión. Bueno, este primer tema Amy Winehouse, y ahora vamos a hacer un tema propio que pueden escuchar este álbum mío en las redes, en Spotify, como Efecto Mariposa, Viri Bob, y se llama Lo Inevitable. Se absorbe el agua, todo florece. Lo inevitable está sucediendo. Tu sonrisa me está enloqueciendo.
de Janis es la más hermosa. Soy inevitablemente yo. Muchas gracias. Bueno, hacemos la última y nos vamos y dejamos a los siguientes artistas. Esta canción se llama Walking Around y también es una canción mía. Bueno. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este proyecto, a beneficio del Hospital Zonal Ramón Carrillo, tiene como fundamento el agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Público de nuestra ciudad, que la verdad es que han pasado, como les contaba al inicio, un 2020 y un 2021, que también comienza con bastantes complicaciones, mucho cansancio, y por eso nosotros queremos darles este regalo. Dentro del Hospital Zonal Ramón Carrillo trabajan más de 1,000 trabajadores y trabajadoras en distintas tareas. Son realmente muchísimos y les agradecemos muy profundamente. Vale destacar que el total de lo recaudado en este evento que ustedes disfrutan a través de la plataforma Ticketek va a ser donado enteramente al Hospital Zonal Ramón Carrillo para el confort de los trabajadores y para equipar la sala de residentes clínicos. Algunos agradecimientos que voy a pasar a leer para no olvidar a nadie. Queremos agradecer el financiamiento de la Dirección
de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, al que se accedió gracias a la gestión del senador nacional Martín Doñate y a la coordinadora del Ministerio del Interior, Ana Marx, quienes permitieron con su gestión llevar adelante esta producción. Agradecemos también al Senado de la Nación por la mención de honor recibida y por el impulso para este proyecto, para que sea declarado de interés cultural a nivel nacional. Y agradecemos también a la concejala Roxana Ferreira de nuestra ciudad como autora del proyecto y al bloque de concejales del Frente de Todos que apoyaron la declaración del show como de interés municipal, comunitario y cultural de la legislatura de San Carlos de Bariloche. Por último, agradecemos también al escribano Leandro Costa Bruten y a la empresa de agua Alunco que nos acompañan en el evento. Hechos los agradecimientos del caso y contándoles entonces cómo va a ser la disposición de todo lo recaudado en este evento tan particular, tengo el gusto, el honor de poder charlar un rato con el director del Hospital Zonal Ramón Carrillo, el doctor Leonardo Gil. Leo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar acá en este momento tan especial para nosotros. Lo veníamos esperando hace mucho tiempo, la idea surgió, como sabes, hace varios meses. Pero, bueno, la realidad nos va llevando semana a semana a tener que adaptarnos a lo que impone esta pandemia, que a ustedes los ha tenido realmente, creo que en el desafío más grande de sus vidas profesionales y personales, ¿no? Totalmente. Fue un año, como todos saben, para todos duro. Imagínate por ahí ser protagonistas desde el inicio de una situación muy compleja, con mucho temor en la gente. Así que fue un año realmente duro, que bueno, que a medida que pasó el tiempo nos fuimos adaptando, creo, y hoy llegamos bastante sanos, digamos, después de todo lo que temíamos, ¿no? Porque la verdad que eran muchos temores a lo desconocido, creo. Sí, la gran incertidumbre que se generó durante el 2020, fundamentalmente, es cierto que ahora cambió un poco ya la forma en que lo estamos atravesando y lo vivimos, quizás por tener un poco más de conocimiento, sí, y de experiencia, pero realmente, ¿quién atravesó una pandemia en nuestra generación? No, ¿no? Y espero que sea la última, ¿no? Y espero porque que sea la última. Se están haciendo tantos anuncios que otra vez llenan de temor, pero bueno, fue un año muy difícil. Fue un año muy difícil. ¿Cómo se vivió internamente dentro del hospital, el trabajo de cada uno de ustedes? Mira, yo creo que es lo que hablábamos al principio de la pandemia en reuniones que hemos tenido y lo he hablado con excombatientes de guerra. Digamos, la sensación era la de una guerra, ¿no? Porque es ese temor de ir adelante de todo a ver qué pasaba, ¿no? Y los primeros casos, recordamos siempre que empezaron a aparecer en el hospital, teníamos temor por la salud de todos, ¿no? Porque lógicamente no sabíamos qué iba a pasar. Y a medida que lo fuimos atravesando, nos fuimos adaptando, se conocieron más cuestiones técnicas sobre cómo cuidarse, los barbijos. Viste que al principio eran que no, después que sí. Y bueno, nos fuimos afianzando en los conocimientos y transcurriendo de una manera más sólida. Nos habíamos preparado muy bien, creo, como institución. Allá por el mes de enero ya empezamos a tener reuniones nosotros internas, viendo lo que se venía, rogando que no llegara, pero bueno, llegó. Y claro, porque veíamos lo que llegaba del exterior, cómo se propagaba, sobre todo. Y nos habíamos preparado muy bien con la ayuda de mucha gente, sobre todo, obviamente, el Ministerio e INVAP, que nos dio una mano gigantesca. ¿Cuál fue la intervención de INVAP? Mirá, cuando vimos las posibilidades de desborde de lo sanitario, porque pasó en todo el mundo, no es que nosotros seamos tercermundistas, que tal vez lo somos, pero todos los hospitales se desbordaron porque nadie está preparado en tener tantas camas de terapia intensiva. Y ahí nosotros nos preparamos en la parte técnica. Obviamente que en la parte humana es muy difícil, el país y el mundo está padeciendo la falta de profesionales, digamos, para atender las terapias intensivas. Pero desde lo técnico preparamos todo el edificio, que es un edificio del año 38, con sus anexos, y acondicionamos todas las instalaciones de oxígeno, de electricidad, para que soporte 42 respiradores en red. Vos pensá que si bien el consumo eléctrico no es mucho, pero todo tiene que andar bien, ¿no? Las cuestiones de ventilación, colocar tubos UV para esterilizar el aire, que no se contagie todos los que estábamos trabajando adentro, boxear la terapia intensiva íntegra. Antes la terapia nuestra tenía nada más que dos boxes de aislamiento, y acondicionamos todo boxeado con aspiración para que los vapores de COVID no estén por todos lados. Llevamos oxígeno a las salas de mínimos hombres y mujeres. La verdad que se hizo un trabajo terrible y sobre todo a contrarreloj, ¿no? Porque fue en 20 días.
Con este personal que hablábamos, ¿no? Más de 1000 personas trabajando en esto. Sí, sí. 1000 en total en toda la institución, ¿no? Lo que es DAPA y el edificio nuestro del hospital. ¿Y los centros de salud también? Sí, el DAPA. El DAPA, es los centros de salud que están orientados a la gente de los distintos barrios que se puede acercar como a la atención primaria. Claro, exactamente. El primer nivel de atención y que tuvo un rol importantísimo porque al principio, ahora ya se relajó un poco, pero la idea era que la gente no tenga que ir al hospital, que es un lugar de alta circulación, y evitar las consultas sin sentido, que muchas veces la gente va al hospital por alguna cuestión que se puede resolver en forma telefónica. Entonces, los centros de salud se mantuvieron al principio como un lugar limpio y bueno, ya después no hay lugar limpio, ¿no? ¿Recordás alguna anécdota en especial que quieras compartir con todos los que están viéndonos ahora? Mira, tengo dos cosas así interesantes. Una que fue al principio de la pandemia fue muy emocionante la cantidad de personas que llamaban para brindar su ayuda. Algunas ya eran estorbos porque la gente quería ayudar y estorbaba porque surgían ideas. Si no, no te puedo contar las ideas que tuvo la gente para hacer respiradores, con caños, con cosas muy locas, pero lo rescatable y lo lindo era el sentido de pertenencia a la institución y las ganas de ayudar. Desde eso hasta grandes empresarios que colaboraron con mucho dinero y que todo fue destinado sobre todo a equiparnos en materiales de protección personal, ¿no? Porque uno veía en el mundo que en Italia se ponían bolsas porque se acababan los camisolines, no había barbijos. Y vos pensás que mucho de la producción, por ejemplo los barbijos Tricapa o los N95 son todos importados y con el uso en el mundo había un faltante importante, ¿no? Entonces fue muy difícil sobre todo también manejar a los equipos de trabajo, ¿no? Porque entre el miedo y por ahí la falta de provisión que podía llegar a haber, la verdad que teníamos bastante temor. Así que todo fue destinado a eso y por suerte se transcurrió siempre muy bien, sin faltantes y bien equipados. ¿Y el 2021 cómo comenzó? ¿Están abocados ahora ya a la etapa de inmunización? Bueno, y esa era la otra anécdota, ¿no? Que el 2021 obviamente empezó con una luz de esperanza porque la vacunación nos trae a todos una tranquilidad, ¿no? Y tanto lo dijimos, ¿no? Hay que esperar que salga la vacuna. Bueno, la vacuna llegó, hay ahora otros problemas, ¿no? Un cuello de botella mundial en la producción, pero ya está acá y un poco contándote esta anécdota, lo lindo y lo emocionante que se vivió los otros días en el hospital, el agradecimiento de la gente mayor de 70 años que se fue a vacunar, realmente es emocionante ver a la gente agradecida y feliz, porque muchos salieron de sus casas por primera vez. Exacto. Y lo decían, ¿no? Una emoción muy contagiosa, y lo cual nos llena de orgullo porque ese agradecimiento llega mucho. Así que uno de los momentos de mayor angustia tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta del contacto físico, con la necesidad de quedarse en casa. Fueron cosas que tuvimos que ir aprendiendo de a poco, que al principio parecía que iba a durar, bueno, nosotros que no somos médicos, que iba a durar muy poco, y finalmente ya llevamos un año de cuarentena largo, ¿no? Entonces eso se hizo difícil también de sostener. Fue muy raro, parecía una película. Sí. Realmente nosotros que nunca paramos de salir de casa para ir a trabajar, la verdad que yo recuerdo los primeros días, parecía una ciudad fantasma, ¿no? No había nadie. Ya nos hacíamos amigos de los policías en los puestos porque nos conocían y realmente era muy extraño. Y fue muy difícil justamente la falta de juntarse, de fiestas, cumpleaños, todo. Imagínate lo que fue, ¿no? Como lo vivimos todo. Pero yo creo que, nada, son dos escenarios muy diferentes, lo que fue el año pasado y lo que es este. Lógicamente que no termina de angustiarnos a todos lo que está sucediendo con la cantidad de muertes que hay, y es algo que se sabía que iba a pasar y termina siendo muy duro. Imagínate para las familias lo que es, imagínate para los médicos que no pueden hacer nada, porque creo que nosotros como profesionales lo que nos mata muchas veces y nos dificulta es no poder hacer nada, ¿no? Como que se acaban las herramientas y es un poco depresivo, decepcionante el hecho de no poder ayudar. Pero siempre mirando como positivo, creo que es un año con muchas esperanzas. Así que hay que mirar adelante y hay que pensar que falta menos. Pasamos, creo que, muchos momentos difíciles, incluso ante las opiniones diversas, ¿no? Porque vos sabés que los argentinos somos todos directores técnicos, todos ministros de salud, todos directores de hospital, somos todos epidemiólogos. Y
Y la verdad que fue un año muy difícil porque las críticas te llegan de todos lados y bueno, vos tenés que estar muy convencido de cómo nos preparamos como equipo, de qué trabajo estamos haciendo y a veces no gastar energía en esas cosas que encima que estamos muy ocupados, tener que responderlas a veces es muy difícil, ¿no? Ha sido un desafío inmenso para vos. Para mí fue terrible también, para todos, pero en lo personal fue muy agotador, pero también reconfortante, ¿no? Porque cuando mirás para atrás decís, bueno, acá estamos. Y hay un equipo que te acompaña, que también me imagino que te ayuda. Imagínate que esto no se podría hacer, pero ni un día solo. No, tengo un lo que nosotros decimos CATA, que es la Comisión Asesora Técnico-Administrativa, uh-huh. Que son todo el equipo directivo que está conmigo y que ningún día de todo este año faltaron, estuvieron siempre al pie del cañón, estuvimos contagiados dentro de nuestro grupo. Te iba a preguntar. Todos los balazos me pegaron cerca, por suerte. Yo por suerte no. Tuve dos aislamientos por contacto estrecho de mis compañeros, que a pesar de tener siempre los recaudos, en algún momento se nos escapaba algo, no sé, haber tenido la ventana cerrada, por ejemplo, y por las dudas nos aislamos, pero por suerte todos lo transcurrieron bien y con salud a pesar de todo. Y Bariloche, respecto al resto del mundo, hemos tenido que lamentar pocas víctimas, digamos, compañeros de trabajo, pero bueno, que no dejan de llevarnos tristeza, ¿no? Porque la verdad que es durísimo ver compañeros tuyos que se han ido poniendo el lomo encima, trabajando. Eso debe haber sido realmente muy fuerte. Durísimo. Otra de las cosas durísimas. También los une, ¿no? Como equipo de aquí en adelante. Sí, nos unió mucho y también nos hizo mirar hacia el lado qué hace el otro y admirar el trabajo que muchas veces uno lo tiene como desapercibido, qué hace el otro, y cuando vos ves el trabajo profesional e inmenso que hicieron todos. Y cuando hablo todos, hablo de profesionales y no profesionales, ¿no? Las mucamas trabajando desde el principio, en los hoteles, gente que hubo redistribución de roles, ¿no? También esto es algo importante. Vos pensá que hemos tenido equipos de trabajo en los hoteles, qué sé yo, neurocirujanos, cirujanos plásticos hisopando, gente que está dispensada llamando a los contactos, llamando a la gente que estaba en los hoteles. Una redistribución de tareas sumamente importante. Cirujanos pediátricos organizando las altas de epidemiología. La verdad que fue pediatras en epidemiología. Fue un trabajo. Contemos que el tema de los hoteles es porque, bueno, hubo que internar a algunas personas en hoteles, los casos que eran más leves, ¿no? Sí, en realidad lo que en la fase de aprendí, yo soy ginecólogo, así que también aprendí epidemiología. Y en la fase de contención, que es la primera parte, digamos, de la epidemia, donde nosotros intentamos que la enfermedad no se desparrame por toda la ciudad, lo ideal era hacer un aislamiento controlado. Entonces, claro. No es que era una internación que requería de personal médico, sino que era controlar que la enfermedad se quede ahí y que la gente cumpla con el aislamiento. Claro. Y eso fue difícil eso. Sigue siendo difícil. Sí, bueno, pero ya ahora, desde el momento que pasás a una fase de mitigación y el virus circula tanto, ya no tiene sentido que la gente la ponga en un hotel. Ya pasa un poco por la responsabilidad individual. A eso me refiero. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Sí. Sigue siendo muy difícil. Cada vez que hablamos con personal de salud, especialmente la salud pública, porque en Argentina tenemos salud pública y esto le permite a cualquiera ser atendido en un hospital sin tener que invertir, tener que dejar su dinero allí, sino gratuitamente, y lleva mucho tiempo, mucho costo, mucho personal. Cuando hablo con el personal de salud me dice, yo no puedo creer, ustedes no saben lo que trabajamos, lo que nos cuesta, el esfuerzo que hacemos, para ver después quizás un montón de gente reunida, una fiesta de cumpleaños, ruptura de protocolos y demás. Eso sí, a veces he escuchado opiniones de compañeros míos también, incluso en el diario, en la radio, y es diverso. Llena un poco de bronca, lleva bronca a cada uno cuando vos ves que, como contaba un compañero de la terapia, ¿no? Que la gente se muere y vos salís y afuera como si nada, ¿no? Claro. Debe ser un shock ese. Pero bueno, creo que es parte de lo que es la humanidad, ¿no? No tiene mucha más explicación, creo. Bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo que vienen haciendo y todavía sigue para adelante. Hay mucha gente que los apoya. Vale destacar esto que decía Leo, el Hospital Zonal de Bariloche, porque nos están viendo desde cualquier lugar del mundo en este momento, es una de las instituciones más respetadas de la ciudad. Tiene en el acervo de Bariloche, del barilochense, un lugar muy especial en el corazón. Son pocas las instituciones que se defienden a capa y espada y el hospital público es una de ellas. Así que verdaderamente sí. Sí. Y mucha gente que ha venido y ha preguntado, hemos hecho cursos, han venido profesionales de otro lado y enseguida del hospital la gente le habla
Muy, muy bien. ¿Te gusta el arte plástico? Sí, estoy viendo la obra, ¿no? Impresionante. Bueno. No, sobre todo la concentrarse mientras estábamos todos en silencio. Cuando hizo la primera mancha. Eso fue un buen momento. No, bueno, va para el hospital. Mira, la verdad que me estoy enterando de muchas cosas que no estaba al tanto. Así que nada, también yo agradecerles en nombre de todo el hospital lo que están haciendo, porque es un mimo, una caricia que se siente. Así que yo les agradezco a ustedes en nombre del hospital. No, por favor. Pilar, que está haciendo esa obra magnífica, que después, más adelante, vamos a ver cómo está quedando, ahora no, pero en un ratito sí, que va a ir para el hospital. Vos sabés que la escuché que preguntaba de los colores y justamente pensé en el color verde que lleva tranquilidad. Claro. Y ahí estaba viendo el color que eligió. Bien, bueno, ¿ya vas pensando entonces por dónde va a estar? Ya estamos, no sé, después se ve eso. Hay varios lugares para llevar tranquilidad. Te digo. ¿Música? La música sí, también te acompaña siempre, sí, ¿no? Sí, siempre que podemos. A veces los médicos somos medios bichos raros. Cuando operás es muy lindo escuchar música, cuando estás a veces en ámbitos que te lo permiten, está buenísimo. Bueno, hoy vas a escuchar mucha música y muy buena de artistas de Bariloche que quieren homenajearlos a todos ustedes. Así que muchas gracias por venir. Mucha fuerza para este 2021, que sigue ese equipo trabajando, más de 1,000 personas, trabajadores, trabajadoras, todos los que están en el Hospital Zonal. Les decimos un gracias muy, muy grande. Y estamos, por supuesto, todos los que podemos, los que sostenemos con salud el día a día, dispuestos a acompañarlos y acompañar también a los que lo necesitan. Gracias a vos, Roxana, y a todos por la invitación y por este gesto. Leo Gil, director del Hospital Zonal Ramón Carrillo, nos acompañó acá en Proyecto Sanarte. Seguimos con Proyecto Sanarte. Esto recién empieza. Ahora viene el turno de Sofía Miloni y también, por supuesto, Germán Lema en el acompañamiento. Vamos a escuchar unos lindos tangos. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrola y no te le des chavés. Que no manche, que estés lista al primer tiro del lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina mirando al suelo, arrastrando a los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todos con 14 ojales. No le des bolilla porque te perdés, a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atentí, bebeta, seguí mi consejo, yo soy zorra vieja y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Comprate un corsé de hierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después comprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todos con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés, a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atentí, bebeta, seguí mi consejo, yo soy zorra vieja y te quiero bien. Muchas gracias.
Bueno, este tema era de Celedonio Flores y Ciriaco Ortiz, Atenti Pebeta. Vamos a seguir con un tema de Cátulo Castillo y Troilo, Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritó, dando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Muchas gracias. Bueno, para terminar vamos a hacer un tema que no es un tango, es un tema de José Goytisolo. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, haber nacido. Entonces siempre acuérdate que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, ¿qué
otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Estoy en la mesa de trabajo de Pilar, que sigue con su obra por aquí. Tengo pinceles acrílicos y un montón de cosas fantásticas con las que está creando esta obra que va a ir al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. Pili, ¿cómo vamos? Bien, creo que bien. ¿Crees que bien? Sí. Es un poco rápido también, ¿no? Hacer una obra en un tiempo estimativo de 1-2 horas, es casi imposible, es digamos como una idea inicial que después va tomando más forma. Claro, sí. Hay muchos artistas visuales que lo hacen, ¿eh? Que tienen una forma de trabajar tan espontánea que va y lo cierran. Por mi forma de trabajar, yo hago esa primer mancha y después ajusto, porque además cada pintura te va pidiendo algo distinto. No es como, es muy difícil relacionarlo, no sé, por ahí con la música, en la parte de componer una canción, me imagino algo así, como que cuando alguien escribe una canción, está un tiempo, está acá, como yo tenía una composición más o menos estimativa, me están pasando cosas de que escucho las canciones, y bueno, va cambiando, digamos, si hay como mucho drama en algún tipo de música, de repente se me bajan los colores de la paleta, pasan cosas así porque bueno, todos... No sé, no es que hago una cápsula acá y no, claro, la idea era esa, ¿no? Vibrar con las emociones que se van generando a medida que vamos escuchando las canciones. Bueno, ahora vamos a también pasar un poco por el mundo del teatro y de la danza. Así que realmente estamos muy atravesados todos por distintas emociones y además por el hecho de juntarnos para agradecer al personal del Hospital Zonal, para recaudar todo esto y poder beneficiarlos en cuanto a su ámbito de trabajo y tener más confort. Es todo un momento muy particular en el cual tenemos un objetivo en común todos, sí. Cada cual con su disciplina, pero unidos, ¿no? Como con un mismo objetivo. Sí, totalmente. Acá todo el tiempo me repito a mi burbuja mental para el hospital, recordar lo que buscás, medio a ese objetivo. Pero bueno, nada, estoy contenta, un poco nerviosa, a ver qué va a pasar, pero... Pero fue para el lado de los verdes, como dijo el director del hospital. Sí, 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 es que hay un tono que me gusta mucho, que es un verde esmeralda que se hace con el azul de talo. Bueno, lo comento porque realmente los pigmentos es como los instrumentos de trabajo. No es lo mismo una guitarra que un bajo y en la pintura, no sé, pasa lo mismo. Hay tonos específicos que te generan un tipo de emoción. Así que, bueno. También estás vinculando eso, el color, sí, con la emoción. Uh-huh.
Bueno, sí. Te dejamos seguir trabajando. Gracias. Gracias a vos. Pilar Vega Quiroga sigue trabajando con su obra que va a ir al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. Probablemente no esté culminada hoy, pero estamos siguiendo todo un proceso de creación que además vamos a ir acompañando con otros invitados que llegan también aquí a MoMA Multiespacio, donde nos estamos dirigiendo a todos ustedes con Proyecto Sanarte. Es el turno de Adrián Marré. Recibimos a Adrián, que Adrián es actor, productor, docente, ¿qué más? Administrador de MoMA. Administrador de MoMA, que es el espacio donde estamos haciendo todo este evento. Y la verdad es que lo agradecemos mucho. Nos sentimos muy cómodos. Gracias. Bueno, contanos, porque hoy vas a estar con nosotros también participando a beneficio del Hospital Zonal Ramón Carrillo con un monólogo en particular. Ahora sí. Saludo al actor, pero después va a desaparecer. Exactamente, sí. Un monólogo que en realidad comenzó como un cuento hace muchos años, por allá por el 97 que lo escribí. Y bueno, quedó ahí como un cuento que fue presentado en algún concurso y nada, este juego de presentar cosas en concursos como escritor, me refirió a esto de este sketch. Y un día me dijeron, ¿y por qué no lo haces en teatro? Me dieron una idea y dije, bueno, llevemos este cuento al teatro. Y es un poquito jugar con aquello que el imaginario tiene con respecto a los concursos literarios, ¿no? Es un personaje que, bueno, vaga por los concursos literarios sin demasiada suerte y sin entender bien algunas de las cuestiones de la literatura. Mirá vos, bueno, sí. Lo vamos a disfrutar entonces. Bueno. Quiero saber cómo viviste todo este 2020 y esta situación de pandemia que estamos atravesando todos desde el punto de vista del arte y además del productor, ¿no? Esto que decíamos hace instantes, administrar un espacio de arte que se vio cerrado durante mucho tiempo. Bueno, creo que primero uno hace como una cierta eclosión, ¿no? No entiende muy bien esto. Al principio parecía que era muy poco, después era un montón de tiempo. Después, yo la verdad es que no podía con estar todo el tiempo conmigo mismo adentro y, bueno, con mis hijas también, y necesitaba crear. Así que la verdad es que me pasé gran parte del comienzo, sobre todo, creando muchas cosas que empezaron a salir por las redes sociales, por YouTube, que tuvieron bastante repercusión, pero sobre todo que me divirtieron mucho hacerlas a mí y que la verdad es que lo necesitaba hacer. Y después la verdad es que fue un viaje interno muy interesante y luego una lucha política, si se quiere, fuerte para que sea considerada la cultura como algo que es esencial, o por lo menos no esencial, pero que esté en algún lado, porque al principio no estaba en ninguno de los lugares. Entonces eso me parecía muy fuerte, ¿no? Que de pronto se abran determinadas actividades y no se abra una obra de teatro, la música, un taller, luchando por estar con más de una persona. Entonces era muy injusto, y como creo que lo fue para todos los artistas y otras actividades fuertes que incluso todavía no están abiertas, como algunos peloteros o algunas actividades, que bueno, se puede entender, pero bueno, hay otras cosas que sí se hacen y no está bueno. Entonces después vino toda esa etapa y cuando la cosa se abrió, bueno, nada, sostener entre los compañeros y compañeras, teatreros, músicos y demás, esta lucha por reactivar. Ahora Nación sacó un plan que es muy interesante, que hace un aporte, que se llama Reactivar Escena. Y es verdad, tenemos que reactivar la escena musical, la escena teatral, la escena artística en general, que solita no va a poder ser, porque digamos, acá en una sala se pueden meter 30 personas, el 30% de la capacidad. Entonces, si no tenemos un apoyo desde quienes hacen las políticas culturales, es muy complejo salir adelante. Gracias, Adrián, por participar. ¿Cómo hago después de esto? ¿Cómo salimos ahora? Un sketch cómico, ¿no? Bueno. Así, mira, Adrián Marré, entonces. Gracias. Dejamos al actor, invitamos al protagonista de este sketch. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por invitarme a esto. Me parece que este espacio es importantísimo para mí para poder hacer mi descargo. Sí, esto es casi como un descargo de vida. Agradezco que esto también sirva para otras cuestiones, pero realmente yo vine a hacer mi descargo. Y antes de comenzar, me gustaría como decir algunas palabras que son importantes para todos y para todas. Hay hombres que dedicaron su vida
¿sí? A la clasificación de los objetos, de las obras de arte, hasta de las personas por sus razas o religiones o cualquier otro objeto que fuese factible de clasificar. Y acá hago un paréntesis. No, mejor acá. Clasificar no se debe confundir con calificar, aunque suene parecido o sea casi un anagrama del mismo. Cierro paréntesis. Es sabido que existe una clasificación de los objetos según su naturaleza, ¿no? Animal, vegetal, etc. Lo mismo ocurre con la literatura. Existe una clasificación literaria. Si no la conocemos, nos basta con entrar a una librería y mirar las etiquetas pegadas en los anaqueles. Uno de los puntos de esta clasificación literaria, que es muy amplia, cuento, novela, biografía, bueno, uno de los puntos que me perturbó durante años fue el llamado cuento corto. Este punto para mí fue como una uña encarnada para una modelo. Me llevó años de manicuro literario, si se me permite el parangón, saber en qué consistía esta clase de cuento. A continuación paso a relatarles una breve, pero muy detallada reseña de mis andanzas por el desierto de los cuentos cortos o coitus interruptus del cuento largo propiamente dicho, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Bueno, buenísimo. Para eso traje estos afichos de última generación, ¿sí? En donde les voy a pasar a mostrar mi primer cuento corto que fue presentado en un concurso. Mi primer y gran cuento corto, si se quiere permiso, ¿eh? Este, acá está mi cuento. Como ven, mi primer cuento corto, título El romance de Matías y Paola. Comienza el cuento. Matías y Paola se amaban, fin. Es bueno, ¿no? Cuento corto. Este, mi primer cuento corto, fue rechazado en un concurso literario. Mi espíritu inquieto quiso saber cuál era la o las fallas que tenía mi cuento. Entonces, desesperado, así como inquieto, decidí enviar una carta a uno de los jueces del concurso, que fue respondida de manera tan breve como mi cuento. Carta. Buenos Aires, 14 del 2 del 88, 12 de febrero, para el que no lo sabe. Sí, señor Tomás Istegui, moi, de nuestra mayor consideración, como empiezan todas las cartas. ¿Sí? Su cuento ha sido rechazado porque no existe conflicto. Igualmente lo felicitamos por su interés de aprendizaje. Siga intentándolo. Diego Valía. O sea, mi cuento estaba bueno, pero claro, tenía una falla, no había conflicto. Obviamente no me iba a quedar con el cuento en la boca, ¿no? Así que decidí volver a presentarme al concurso con el mismo cuento. Claro que lo había reestructurado, atendiendo la buena predisposición de uno de los jueces del concurso. Mi segundo cuento corto. Mismo título, porque es el mismo cuento, ¿no? El romance de Matías y Paola. Comienza el cuento. Matías y Paola se amaban hasta que llegó Romualdo, ¿eh? Y Paola dejó de amar a Matías. Fin. Ahora sí, ¿no? Dije, es un cuento corto, hay conflicto. Nuevamente mi cuento fue rechazado. Nuevamente quise saber las razones y me las enviaron en una breve esquela que paso a leerles ahora mismo. Segunda carta, ¿no? Buenos Aires, 14 del 2 de 1989. Los concursos son anuales. Me llevó un tiempo reescribir el cuento, ¿no? Bueno, va. Señor Tomás Istegui, moi, de nuestra mayor consideración, como empiezan todas las cartas que mandan. Su cuento ha sido rechazado porque esta vez, aunque hay un conflicto, ahí ha estado bien, se resuelve tan rápido que no hay suspenso. Diego Valía. Bien, 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 me dije. Obviamente no me iba a quedar con el cuento en la boca, ¿no? En la mouse. Entonces dije, bueno, me va a tomar un tiempo. Sé que esto es un cuento corto, que hay conflicto, pero claro, le falta suspenso. Me tomé unos días, ¿no? Para recapacitar los cambios que debía hacerle al cuento. Y al cabo de una semana me dije, bueno, manos a la obra. Y me puse a trabajar de albañil mientras escribía el tercer intento. Bien. Tercer cuento corto. Mismo título, ¿sí?
El romance de Matías y Paola. Comienza el cuento. Matías y Paola se amaban hasta que llegó Romualdo y plin, 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 Paola dudó. Al tiempo tuvo que decidir entre uno y otro porque se dio cuenta que no podía jugar a dos puntas. Así pasaron meses de terrible suspenso, hasta que Paola dejó de amar a Matías. Fin. Sí, 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 meta, meta, meta. Ahora sí, ¿no? Me dije, es un cuento corto. Hay conflicto, hay suspenso. Nuevamente mi cuento fue rechazado. Esta vez no necesité pedir las razones. Me las mandaron en una breve esquela que paso a leerles ahora mismo. Buenos Aires, 10 del 2 de 1990. Como le dije, los concursos son anuales. Señor Tomás Istegui, de nuestra mayor consideración, como empiezan todas estas pelotudas cartas que mandan. Una vez más su cuento fue rechazado. Dese cuenta, buen señor, que a su historia le falta fuerza, le falta contenido. Diego Valía. ¡Ah, no, 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 no! ¡No! Una cosa es decirme que mi cuento no les gustaba y otra muy distinta era decirme que a mi historia le faltaba fuerza, le faltaba contenido. ¿Cómo le decirme a mí? Me faltaba fuerza. ¡Ok, ok, ok! ¿Quieren fuerza? ¿Quieren contenido? ¡Ahí va! Último cuento corto. Casi el mismo título. El romance de Matías, el pegador. ¿Quieren fuerza? Y Paola, la filósofa. ¿Quieren contenido? Matías y Paola se amaban hasta que llegó Romualdo y Paola, citando a un filósofo famoso, se curtió a Romualdo. El tiempo pasó y el suspenso, hay suspenso, creció. Cierto día Matías comenzó a dudar de Paola, entonces decidió seguirla y descubrió a Paola con Romualdo traca, traca. Traca es como un giro poético este, ¿no? Bien, cuando vio esto, se volvió a su casa y esperó que Paola volviese y la insultó. Entonces Paola, que es una persona llena de contenido, hay contenido, ¿sí? Filosófico, que es un recontra, recontenido, dijo, me voy. Y se llevó sus libros de filosofía y el contenido de sus recuerdos. Ese es un lindo giro. Bueno, sigue. Matías, quedándose solo y abandonado, se sintió engañado y con toda su fuerza, hay fuerza, pegó una trompada a la pared que los vecinos vinieron a ver qué era lo que ocurría. Al abrir la puerta, vieron a Matías con el puño lleno de sangre y que llorando abrazaba un libro de Lo que el viento se llevó. No sé por qué elegí eso, pero bueno. Un libro inmenso que había comprado junto a Paola en la calle Corrientes y que le salió barato porque estaba en oferta. Es más, en caso de que no les guste mi cuento otra vez, les recomiendo que se compren ese libro y se lo metan bien en el orto. Fin. Bueno, este es el final de mis andanzas por el desierto de los cuentos cortos. Lo extraño es que a los pocos días recibí una carta de uno de los jueces de concurso. Carta que obviamente no esperaba. Buenos Aires, 12 del 2 del 91, señor Tomás Istegui. Mua. De mi mayor consideración, como empiezan todas las cartas. Una vez más, su cuento fue rechazado. Chocolate por la noticia, ¿no? Sin embargo, le agradezco la recomendación del libro porque es un muy buen ejemplar, sobre todo por su formato y tamaño. Aprovecho la oportunidad para que lo leamos juntos. Diego Valía, 4362-2642, corazoncito. Obviamente, este fue el final de mis andanzas por el desierto de los cuentos cortos. Pero quizás el comienzo de una hermosa
y duradera relación con Diego Alía. ¿Qué? Bueno, de una u otra forma seguí conectado con la literatura, ¿no? Arte en todas sus expresiones. Ahora es el turno de la danza, pero también acompañada por la pintura. Está Verónica Cutillo con nosotros. Gracias, Vero, también por sumarte a este proyecto. Un placer, muchas gracias. Y bueno, pienso que también la danza como arte efímero, es bien interesante que se sume a este momento, ¿no? Donde lo que nos va pasando y nos va a su vez quedando en el corazón, en las emociones. Y sumarme a este proyecto me pareció fantástico y bueno, le espero representar mi arte de alguna manera en nombre de todo lo que están haciendo. ¿Qué nos vas a regalar? Voy a improvisar un tema que me inspiró en realidad lo que habíamos charlado con Pili en su momento, inspirada en los colores, en la emoción de la tierra, tiene que ver con eso. Te vemos y te disfrutamos. Gracias. Muchas gracias. Los artistas hacen su magia, la música, el arte escénico, la pintura, los distintos géneros además que van haciendo de este evento un evento muy especial en cuanto a las emociones, se van mezclando las sensaciones y los distintos ritmos. Seguimos con mucho más. Maya Bogner y Juan Cisterna. Salvaje sobre todas las almas, haz parte.
distancia desaparecer. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos con una canción mía, Cachaña se llama, dedicada a estas aves que ahora van a volver dentro de poquito. Y vamos a seguir con una canción llamada El Tímido, es un gato, pueden bailar en sus casas, de Raúl Carnota, El Tímido. Gracias. Bueno, vamos a seguir con una zamba y vamos a terminar. Quiero agradecer muchísimo poder estar acá y poder aportar un granito de arena a en reconocimiento de todo este esfuerzo. Así que muchísimas gracias. Y vamos con última canción. Juan Cisterna me acompaña. Valderrama se llama, es del Cuchi Leguizamón. Thank you.
le cantando en la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vaguada y se alborota quemando. Nos vamos a acercar al espacio de trabajo de Pilar Vega Quiroga, que sigue con su obra, que, wow, ya va tomando forma. Ahí ya vemos un poco de perspectiva y un paisaje. ¿Paisaje imaginario o, sí, o está inspirado en algún espacio de nuestra Patagonia? Un poco y un poco. Digamos, tiene como sí un agua que va como cuando vemos el lago. Pero la verdad que no, va viniendo las imágenes y la info, después en casa ajustaré algunas cositas, pero ahí está en medio del proceso. Con acrílicos estás trabajando, ¿verdad? Sí, estoy con unos acrílicos acá en esta mesa y bueno, en realidad en un ratito ya debería tomar alguna distancia porque si no empezamos a empastar el trabajo y pasan cosas medias tremendas. Sí, ¿no? ¿Qué problema debe ser saber cuándo frenar cuando sí, estás pintando? Totalmente. Está terminado. Y para los pintores o las pintoras es el momento clave. Es como hacer una pausa, ver qué va pasando y mirarlo con nuestros ojos, porque si no nos vamos empapando por la imagen
y después no tenemos objetividad. Claro. Es como la vida misma, tenés que tomar un poquito de distancia para después ver, ajustar y bueno, mejorar un poquito esa idea que va. Y definir, esta es la última pincelada, hasta acá. Acá quedó terminado. Sí, a mí eso me cuesta un montón con todas mis pinturas. Sí, sí. Es medio tremendo, pero bueno. Sí, una vez que se completa, es como cuando no hay nada más que agregarle. Estás ahí como diciendo, bueno, ¿y dónde más? Cuando está esa pregunta, bueno, pausa. Es como soltar el trabajo también es difícil porque estás tanto tiempo y lo mirás y lo mirás. Así que ese es el desafío del lienzo y la pintura para mí. Gracias, Pili. Te dejamos seguir trabajando. Hermoso, gracias. Está quedando realmente. Muchas gracias. Y nosotros volvemos a la música ahora con Pablo Suárez. Cuando no tenía nada de ser, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, abrí. Cuando escuché Prince, bailé. El ojo brilló y entendí. Cuando crecieron alas, volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Saya soy él, Saya, Saya, ahí, ah. Oh, amar a Saya soy él. Saya, Saya, ahí, cuando llegó carta abrí, cuando escuché Prince bailé, el ojo brilló y entendí, cuando crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Saya soy él. Saya, Saya, ahí, ah. Oh, amar a Saya soy él. Saya, Saya, ahí, Vamos llegando al final de Proyecto Sanarte, este proyecto que surgió en los últimos meses aquí en San Carlos de Bariloche, de un grupo de artistas que, vale decirlo ya en este momento que vamos llegando al final, todos se prestaron voluntariamente a estar en este momento colaborando para llevar un gracias y un poco de alegría y arte al personal de salud del Hospital Ramón Carrillo, el hospital público de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche. Todo lo recaudado hoy será destinado al Hospital Zonal y va a estar allí en la sala donde están los residentes, así que tendrán un poco más de confort gracias a la colaboración de todos los que están en estos momentos mirándonos a través de Ticketek. Sobre el final, cierre de lujo, Germán Lema Trío. Gracias a todos. Casualidad, todo este
o no quise hacerte mal, caminé sin rumbo. Lo nuestro es solo un error que no dejamos de cometer. No fue una calamidad, tanto desencuentro. Yo no sé cómo olvidar lo que no está muerto. Lo nuestro es solo un error que no dejamos de cometer. Y este blues es un engaño. Cambiar la voz no cambia nada. Fingir amor en la ruptura, mirándonos como extraños. No fue por curiosidad mudarnos al infierno. Yo no quise esperar solo en el desierto. Nuestro es solo un error que no dejamos de cometer. Mudarnos al infierno. Yo no quise esperar solo en el desierto. Lo nuestro es solo un error que no dejamos de cometer. De otra orilla, ¿cómo ibas a saber?
saberlo, era tan frágil la bienvenida. El desprecio también brota cuando se siembra. La vergüenza acumulada del último escalón.